Y estamos aquí con un jugador del equipo azul de Old Jones, Pablo Calderón. Pablo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, súper bien. Me alegro. Oye, estuvimos viendo el partido que tuvieron contra la Intermedia de la Universidad Católica. Bastante áspero, bastante duro. ¿Cómo lo describirías tú el partido? Bueno, el partido estuvo muy disputado. Ellos tenían unos forwards bien ásperos. Así que hubo harta tarea defensiva. Encuentro que no flaqueamos en defensa y después de los 80 minutos se notó el cansancio. Al final se definió por quién cometía menos errores en los últimos minutos. ¿Tienes algo que analizar ahí, errores para corregir en este siguiente partido que tienen contra Troncos? Bueno, yo creo que nosotros en defensa anduvimos bien, muy bien. Por ahí no pudimos defender el try de ellos, pero en general encontré que hubo una buena defensa, muy buen trabajo en general. Y yo creo que por ahí lo perdimos porque no pudimos aprovechar nuestra oportunidad. Me dijeron que tú eres un ex alumno del colegio ya. Cuéntame un poco cómo empezaste con todo esto del rugby, en qué momento te empezaste a interesar en jugar por el club. Bueno, yo juego desde bien chico, casi quinto o cuarto básico, y jugaba siempre en el colegio, y después ya séptimo, octavo, se pone la cosa más competitiva. Teníamos un entrenador, que es el Rafa, que nos motivó harto, y ahí me empecé a poner fanático con mi amigo, así que no paramos y acá estamos los Jones. Dale, perfecto. ¿Y tienen intenciones de ganar el clásico que se viene, que es contra Troncos? Obviamente es un partido con mucha historia. ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, el partido más lindo con Troncos, el eterno rival, así que estamos más motivados que nunca a terminar el campeonato de la mejor forma. Dale, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. De nada.